eso lo han hecho un grupo de simpatizantes que me quieren respaldar y que los conozco hace muchos años, ¿no? Desde el Congreso somos garantía de un Perú imparable. El 19 de marzo pasado, esa tarjeta llegó a varios trabajadores del Congreso. En la misma, a los afortunados se les invitaba a una parrillada de camaradería organizada por los amigos del doctor César Sumaeta. El objetivo, recaudar fondos que contribuyan a la campaña para su reelección como congresista de la República. La colaboración de los asistentes a la parrillada a realizarse en el Club Internacional Revolver del RIMAC no contemplaba los de bolsillo reducido, ya que cada uno se tenía que portar con 50 soles por plato. Pues bien, a la parrillada proselitista que se realizó el sábado pasado, César Sumaeta al parecer llegó como presidente del Congreso. Si no fuera así, no se podría explicar cómo es que llegó acompañado de una escolta policial que lo esperó todo el momento mientras duró la actividad. Como lo muestran estas imágenes captadas por la unidad de investigación de este canal, Sumaeta bailó, almorzó y departió con muchos simpatizantes, cosa curiosa, bastante de ellos trabajadores del Congreso. El hombre no tuvo reparos para meter ritmo, inclusive con cimbriantes simpatizantes. Afuera la escolta que a Sumaeta le corresponde como presidente del Parlamento seguía esperándolo, pero no con el estómago vacío. Y es que los señores de la escolta también probaron de la parrillada para apoyar la candidatura del presidente. Con mucho cariño para el compañero Sumaeta. Ese es Sumaeta. Con lo de la parrillada, varias preguntas saltan en torno a la candidatura de Sumaeta. Para empezar, ¿debe utilizar una escolta policial para que se traslade a sus actividades netamente partidarias y proselitistas? Recordemos el decreto supremo aplicado al caso Pastor. El decreto supremo número 11 del 2001, en su artículo 6, dice que por equidad de trato en materia electoral, debe retirarse la protección policial y movilidad a las personas cuya candidatura a cargos de elección popular quede legalmente establecida. La ley alcanza Sumaeta o lo exime en su condición de presidente del Congreso. Hoy hablamos con él a su salida de una entrevista que dio en una radio como candidato, en donde curiosamente fue también con escolta policial y con su número bien pegado al terno. Esto fue lo que nos dijo. Lo que sucede es que yo ando en mi carro, ahí está, en mi carro negro, y el aparato de seguridad me dice lo siguiente, que tengo que mantener siquiera el mínimo aparato de seguridad, porque soy también presidente del Congreso. Pero no tengo ya pues los 15 o 20 que le acompañen al presidente del Congreso, ¿no? ¿Tiene dos o tres? Tres escoltas, más que uno. No tengo. Solo el aparato de seguridad, lo mínimo necesario. Curiosa la situación en que Sumaeta se encuentra. ¿No habría sido mejor pedir licencia del cargo como presidente para dedicarse de lleno a sus labores como candidato? Algo que inclusive ha pedido a sus colegas en el Parlamento. Al respecto, esta fue su respuesta. Todos los vicepresidentes son candidatos. Bueno. Y si yo le encargo a un vicepresidente, el vicepresidente, por ejemplo, Alejandro Aguinaga, también es candidato al Congreso por Chiclayo. Si yo le encargo a la congresista Alda Lazo, también es candidata al Congreso por Lima. Así las cosas, un tema para nada secundario aparece. Si bien se realizó el sábado, a la parrillada proselitista asistieron buena cantidad de trabajadores del Congreso que, por respeto a su situación laboral, no identificaremos. Sin embargo, era necesario que la campaña a la reelección de Sumaeta fuera asumida en parte por colaboraciones en dinero de los propios trabajadores del legislativo. Hay un grupo de trabajadores del Congreso pues que yo los conozco hace años. No se olviden que yo estoy varios periodos. Conozco a mujeres y hombres que trabajan en el Congreso hace muchos años, que inclusive son mis amigos. Claro, porque no necesariamente son apristas, eso vamos, y que están que lo apoyan a usted, digamos. Son familiares, son amigos, y que los conozco no de ahora, los conozco desde 1985, ¿no? Estas son las disyuntivas de Sumaeta, bastante proclive a criticar a sus colegas del Pleno, pero benevolente con sus propios intereses. Por la noche el presidente del Congreso nos llamó, solo para enredar el asunto un poco más. Los congresistas, por ejemplo,
ejemplo, el que está postulando a la reelección, ellos andan con el aparato de seguridad que les ha dado el Congreso hace tiempo. O sea, ¿por qué? Porque también son congresistas, no pueden dejar de usar el aparato mínimo que es del Congreso, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo. O sea, prácticamente yo estoy equivalente ahorita con los 120 congresistas. Dicen que en campaña todo vale, pero en el caso del presidente del Congreso, el terreno parece confundirse entre el candidato y la autoridad política. En el 2006, el último presidente del Congreso toledista fue Marcial Ayay Poma, quien simplemente decidió no postular a la reelección. ¿A alguien se le podría ocurrir un gesto parecido en estos tiempos?